la primera gran extinción masiva de la historia fue la extinción masiva del Ordovícico Silúrico, la cual ocurrió hace 450 millones de años. Durante esta época toda la vida en la Tierra era marina, por lo cual todas las especies extintas eran especies marinas. Entre los principales afectados estaban los trilobites, los corales y ciertos grupos de moluscos. Una posible, pero polémica causa de la extinción fue que a 6.000 años luz de la Tierra una estrella hipernova, o sea más grande que una supernova, hizo explosión, bombardeando la Tierra con rayos gamma, destruyendo la capa de ozono, dejando a los animales vulnerables a la radiación solar. Número 2. La segunda gran extinción de la historia es conocida como la extinción masiva del Devónico Tardío, y ocurrió hace 360 millones de años y afectó casi exclusivamente a la vida marina aún hoy. Las causas exactas de la extinción son un completo misterio, pero lo que sí se sabe es que gran parte de los océanos del mundo sufrieron eventos de anoxia, es decir, falta de oxígeno. Los principales afectados fueron los trilobites, los corales y los amonites, pero también desapareció por completo la clase de los placodermos, los peces acorazados, como por ejemplo el famoso Dunkleosteus. Número 3. La tercera gran extinción fue de lejos la más mortal de todas. La extinción masiva del Pérmico Triásico es el momento en que la vida en la Tierra ha estado más cerca de su aniquilación total. Esta ocurrió hace 250 millones de años y fue tal su devastación que se ha ganado el apodo de la gran mortandad. Se estima que el 70% de la vida terrestre y el 95% de la vida marina desaparecieron para siempre. Esta masacre fue provocada por un supervolcán, pero no cualquier supervolcán, sino por las trampas siberianas. Cientos de supervolcanes haciendo erupción sin parar durante más de un millón de años. Los trilobites se extinguieron por completo, al igual que los corales rugosos y tabulados. También se perdieron más de 25 familias de anfibios y reptiles. Casi todos los sináxidos de gran tamaño y los helechos con semillas se fueron para no volver jamás. Número 4. La extinción masiva del Triásico-Jurásico ocurrió hace 200 millones de años y marca el final del camino para tres cuartas partes de la vida en la Tierra. Esta extinción en masa comenzó en la llamada provincia magmática centroatlántica, la cual es una provincia volcánica que empezó a expulsar enormes cantidades de lava y gases de efecto invernadero, provocando un terrible calentamiento global y un aire enrarecido escaso en oxígeno. Todo esto provocó la extinción de muchas de las especies dominantes de la Tierra, permitiendo que los dinosaurios se coronaran como los dueños y reyes de la Tierra durante los próximos 160 millones de años. Número 5. Y ya para terminar tenemos a la más famosa de todas, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Todos sabemos de qué va. Ocurrió hace 66 millones de años, principalmente por la culpa del impacto de un gran asteroide o cometa de un tamaño inconmensurable, entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y 1.000 millones de toneladas de peso. Este gran cuerpo celeste cayó en la península de Yucatán en México 20 veces más rápido que una bala, provocando una serie de catástrofes como enormes incendios y tsunamis, y finalmente un gran invierno nuclear. De este modo el 75% de las especies vegetales y animales perecieron en un invierno que no acababa nunca. Entre los afectados estuvieron las benetitales, los amonites, los belenites, los pterosaurios, los mosasaurios, los plesiosaurios y los dinosaurios. Todos estos grupos desaparecieron por completo excepto las aves. Pero por otro lado, esto permitió que los mamíferos llegáramos a ser la nueva especie dominante. Yo soy el que